¿Qué pasa mis ecateretes? ¿Cómo están? Espero que muy bien, este día les traigo el canal más aterrador de YouTube, pónganse cómodos que esto estará buenardo, video de nuestro pana Alex PH, vamos a verlo, comencemos. Hace unos días estaba en YouTube cuando me apareció este video donde un hombre baja a su sótano y descubre esto. Es mi mascota, perdón, abrí la puerta y salió corriendo, lamento que llegara a tu sótano. What the fuck? El canal que subió esto se llama Voicebird, y hoy vamos a explorar lo oscuro que son sus videos. Ok, veamos. El primer video comienza con esta secuencia de animación. Un hombre está en su casa y nos dice esto. Estos son tiempos inquietantes, amigo mío. Durante semejante infortunio, concentrémonos en las pequeñas victorias. Despertar a una hora razonable. Hacer ejercicio constantemente. Ignorar los ruidos de abajo. La cinta continúa y ahora nos dicen, mantenerse positivo. Pero, una vez más, ignorar los ruidos de abajo. Ruidos del sótano, esos son los ruidos de abajo. El mi mascota que quiere escapar. Eso es lo del sótano, miren si lo veo en mi sótano, yo también me cago, pero así viendo lo del video parece un dorito negro, si le cambiamos el color a naranja sin duda sería un dorito andante. Ayer jejeje. Bien, entonces el video es algo extraño. Vemos a esta figura negra con una cabeza triangular parada en un rincón. Segundos después corre hacia la cámara, y justo al mismo tiempo que hace esto la música cambia y ahora nos dice, ¿sabes qué día es? ¿Cuándo fue la última vez que saliste? ¿Cuándo viste a tus amigos por última vez? Aquí es donde el video termina, y no tenemos mucho contexto, pero veamos qué más podemos encontrar. Temant, ¿qué significa eso? Uy, fotos. Eso es una Nintendo. Tenant. Este video se llama Tenant, demo de un juego que nunca existirá. Durante las próximas escenas vemos a alguien iniciar el juego. En este menú vemos que escribe algo. O-U-R-I-E-L, Uriel, y por lo que entendemos este es el nombre del personaje. Poco después el menú se quita, y vemos un texto en pantalla que dice, ven Uriel, hay un trabajo que debes hacer. Hoy revive el Heimer amigos, tremenda calidad. En la siguiente escena tenemos lo que parece ser un nivel del juego. La instrucción que le dan a Uriel dice, sabes lo que debes hacer, hazle una visita. Ok. Segundos después Uriel llega a esta recepción, y la recepcionista le dice, oh, has vuelto, tu tiempo es excelente. Hemos estado buscando un reemplazo de seguridad desde que te fuiste. Estamos desalojando una gran cantidad de inquilinos debido a infracciones repetidas. Ve abajo al primer piso, desaloja a los que no tengan la puerta marcada. Toma esto también, les cortamos la electricidad ayer. Una linterna. Sí, es una linterna. What the fuck y esas patas. Tiene que sacar lo que estaba en las puertas marcadas. Ahí se termina el video. Ok, si termino. Uriel entonces comienza a caminar, pero durante una escena en este pasillo vemos las patas de alguna criatura caminando por arriba de él, sobre los ductos.
Después Auriel llega a este departamento, abre la puerta y enciende su linterna. En cuanto lo hace, se puede ver el cuerpo de otra criatura. Después unos ojos se abren en la oscuridad y finalmente la cinta se corta. Él puede ser Auriel. Una pista que parece haber en este video es esta foto donde vemos a alguien sentado de espaldas en lo que parece ser un comedor. Pero una vez más, no entendemos qué es lo que nos quieren decir. Ese es Auriel Sies. Este es el meme del que están en la fiesta y dice jejeje, estos no saben que me bañe a cubetazos. Si es ese meme, según yo, si es, miren, ellos no saben qué. Emotiza insana. Se arca tremendo baile de Fortnite. Bueno, este video sin duda es más perturbante. Se titula They Don't Know, o sea, ellos no saben. Aquí vemos a lo que parece ser la misma figura o persona del primer video. Otra cosa que podemos observar es que se encuentra en una fiesta, pero a los pocos segundos la figura creepy dice, ellos no lo saben, y después comienza a bailar. No entendemos qué es lo que estas personas no saben, pero claramente esta figura es algo siniestro, o por lo menos eso es lo que parece. Ha pasado un año. El ciclo continúa. Despertar. Observarlos. Porque estás en el sótano. En este video parece que tenemos la primera conexión. Una vez más vemos a esta figura blanca de cuernos, y los textos en pantalla dicen: ha pasado un año. El ciclo continúa. Despertar. Observarlos. ¿Por qué estás en el sótano? Haz algo. Lo que sea. Y después sucede esto. Tiene cabeza de tenedor este. What the fuck. Se mató. Se hizo negro. You're so kind. You're part of gaming as you. Brain. You're strong in the base. Man. Dreamed. In flames. Esta escena es más perturbante, pero aquí parece que el hombre de blanco se vuelve loco y comienza a golpearse una y otra vez, hasta que finalmente se convierte en la figura de negro. Así que, por lo que tenemos hasta este punto, parece que la figura de blanco está peleando consigo mismo. Después de un tiempo no puede controlarse, y finalmente se transforma en algo más. Hasta este punto es donde la historia parece tener algo de sentido, pero ¿cómo es que este hombre se puede transformar? ¿Y qué es lo que quieren decirnos con esto? Pues así como que mucho sentido, no tiene tanto Itzo, a ver, se acabó. El quinto video se llama Continue. Aquí vemos el menú de otro videojuego, y en el fondo a otro hombre con un traje negro similar al del primer video. En la pantalla también vemos que hay dos opciones. La primera dice Quit, y la segunda Continue. Cuando alguien selecciona la opción de continuar, el texto se cambia, y dice de ninguna manera. Para hacerlo más raro, lo que vemos después es a este hombre que se le deforma el rostro y muestra un cráneo. Segundos después aparece otra de estas figuras negras. Parece típico anuncio de restaurant, que apenas van a abrir y así lo anuncian. Pero esta vez tiene puesta la cabeza de un animal. Este hombre con cabeza de animal se asoma por la entrada. Lo que observa es a la figura negra del menú, solo que esta se encuentra bailando. Y la escena ahora se transforma en un video musical. Bueno, y si el video anterior había sido perturbante, este lo es más. Después de que el hombre con cabeza de animal está mirando al otro bailar, toma un cuchillo y lo apuñala. Al mismo tiempo que hace esto, la figura negra llora, y después aparece un texto en pantalla que dice Quit. No sé si estos personajes tengan algo que ver con los primeros, pero quizás más adelante encontremos otra conexión. Si regresamos a esta escena, se puede ver que hay un texto en pantalla. Este pasa muy rápido, pero si lo vemos en velocidad baja, también observamos que está al revés. Al parecer, lo que dice este texto es lo siguiente. Me parece que siempre me he engañado haciéndome pasar animosidad hacia mí mismo. Eran cobardes después de todo. Pasar algo que no sea el miedo horrible que tengo. Aquí hay absolutamente un conflicto interno, pero el impulso de continuar supera el impulso de renunciar, y vale la pena animar el final.
como en todos los videos anteriores, este mensaje también es confuso. Cuando dice que hay un conflicto interno, creo que se refiere a los sentimientos de esta persona, y claramente algo le está provocando miedo. El video 6 se titula Conocí un hermoso ángel. Lo que nos muestra son referencias a algunos pasajes de la Biblia. Estos son Corintios 13:11 y Proverbios 20:11. El título de este es, Este canal es horrible. Pero a mí se me hace que está siendo divertido. A chasm appears upon the face of my watch. My past decapitated. I search blindly for what I will not find. En el video vemos a la misma figura de negro de hace unos momentos. Segundos después hay un pequeño error en el video, y se hace una referencia al pasaje de Romanos 3:23. El hombre de negro nos dice, mi pasado decapitado, busco ciegamente algo que no encontraré. Ok, ya no es divertido, esto ya se puso turbio. Blinded by your own hand, as surely as if you had held the burning iron. 1,000 decisions made in the name of a desecrated existence. Look up from your watch and tell me when you will grant forgiveness to the one most lacking. When it is deserved. Y lo que podemos ver es esta figura que parece un ciempiés gigante. La conversación que tienen es bastante confusa, pero por lo que escuchamos parece que el ciempiés está enfrentando a la figura de negro y le dice, levanta la vista de tu reloj y dime cuándo concederás el perdón al más necesitado. Sobre este video aún no sé qué decir, pero por lo que hemos visto hasta aquí parece que el hombre de blanco y el hombre de negro son el mismo, solo que expresan lados opuestos. Yo creo que la persona blanca, bueno, cuando está de blanco y cuando está de negro, son la misma persona, pero son distintas personalidades dependiendo el color que esté, y siento que eso es lo que le causa conflicto. El título de este video es El Complejo. Empieza con lo que parece ser una escena de diálogo dentro de un videojuego. También vemos esta figura cubierta con una manta blanca. Después el video cambia a esta escena oscura. La figura de blanco nos dice, está tranquilo. Están todos muy lejos, y por eso está tranquilo. Ahorita ven cómo se ve caminando con sus patitas de palo. Cuando la escena vuelve a cambiar vemos a esta figura, pero ahora tiene un aspecto más real. La escena en sí es bastante creepy, pero además vemos que esta entidad camina lento, y en realidad no tiene piernas, sino que más bien usa unas muletas. Más adelante se encuentra sentado, y un nuevo texto nos dice, el Quilt God se enfurece, y destruye la cuerda que lo mantiene en alto. ¿Qué es eso? De nuevo vemos a la criatura de blanco, pero esta vez tiene un buen de patas que más bien parecen brazos humanos, y finalmente dice, no hablaremos más con ellos. Está muy callado. En el video 8 parece que vemos algo más oscuro. La figura de negro con cabeza triangular reaparece. Esto es como si estuviéramos en primera persona, estamos dentro de una casa o sabe dentro de dónde estemos. Lo he visto. He oído de él. Acercarse sin represalias. Rompe el abismo. Te he buscado. Pero es en vano. Estoy inmovilizado. Y cuando te acerques, ya cambio de color.
Lo verás en mis ojos. Esto sí está turbio, ¿Y eso qué es? ¿Su ojo o su boca? Miedo. La figura de negro nos dice: lo he visto, he oído de él. Te he buscado, pero es en vano. Y cuando te acerques, despegándote de los que tienen todo, lo verás en mis ojos. Miedo. Además de estos textos, vemos que la figura explora diferentes habitaciones. También hay algunas referencias a personas, como estos brazos y unas siluetas. Pero finalmente la figura llega a un cementerio y sale en un trono. En realidad el título de este video es Completamente Amado, y por lo que entendemos, lo que la figura de negro podría estar buscando es amor, pero debido a su personalidad se encuentra solo y deprimido. O por lo menos eso es lo que entiendo, pero podría estarme equivocando. Cuando nos dice que hay que desapegarnos de aquellos que lo tienen todo, se refiere a aquellos que son felices, es decir, aquellos que han amado. Es algo confuso, pero parece que los únicos sentimientos de esta persona de negro en realidad son cosas negativas. Literal es un dorito negro andante. El video 9 es diferente. Empieza mostrándonos a esta figura de cabeza triangular. Detrás de él todo parece distorsionarse con estos efectos en blanco y negro. Y la música también está completamente distorsionada. De la nada la escena se corta y vemos un texto que dice: feed de video fuera de línea. Pero aquí se nos muestra un nuevo código QR. Bien, cuando lo escaneé me llevó a este video sin título. En él vemos de nuevo a la figura que parece una manta. Lo que nos dice es: el amor no es una garantía en la vida de todos. Cualquiera lo suficientemente desafortunado podría pasar por la vida sin sentir amor. Sería un concepto completamente extraño para ellos. Así que una vez más tenemos referencias al amor, pero regresemos al video original. What the fuck? ¿Esto qué es? Es como una lápida parece. Esta es mi casa. Está vacía. Está fría. Si era una tumba. Después del código QR, la siguiente escena muestra al hombre de cabeza triangular y nos dice: el asfixiante aislamiento que se incrustó debajo de mi hogar. Ya no puedo repudiarlo. Esta es mi casa. Finalmente el video nos muestra una tumba y el video se termina. Hasta ahora la historia es muy confusa y hay mucho de qué hablar. También parece haber un mensaje oculto a través de toda esta serie, pero creo que si armamos todas estas piezas, la historia hasta el momento quedaría de esta manera. En el primer video vimos la historia de este personaje. Investigando un poco en internet, parece que en realidad se llama Auriel. Auriel está en medio de una pandemia, así que para mantenerse sano lleva esta rutina que repite día tras día, pero al final nos dice que debemos ignorar las voces debajo de las escaleras. Cuando nos dice esto es cuando por primera vez se nos aparece este hombre con cabeza triangular. Este hombre extraño le comienza a hacer preguntas a Auriel, como ¿cuándo fue la última vez que saliste y cuándo viste a tus amigos por última vez? Por el tipo de preguntas podemos decir que se refiere al estado mental de Auriel, esto durante el aislamiento de la pandemia. Otro dato importante que encontré fue el verdadero nombre de este personaje negro de cabeza triangular. Se llama Room, y así lo llamaremos en el resto de la serie. Cuando inicia parece ser una continuación de este videojuego, solo que pasamos directamente a lo que Auriel ve en cuanto cruza la puerta. Dentro de este lugar vemos una sombra monstruosa, y por el contexto de la escena parece que Auriel intenta pelear contra esta cosa, solo que el video se termina aquí. Lo que creo que nos quieren decir con esto es que a pesar de que Auriel se resiste a Room, este finalmente logra controlar su mente. El siguiente video en la historia podría ser el de Burning.mp4. Lo primero que nos dice el video es que ha pasado un año. Auriel en estos momentos ya no tiene los hábitos que había generado en el primer video, sino que cada día se siente más solo y deprimido. Por ejemplo, tenemos esta escena donde Auriel está viendo por la ventana de un sótano a todas estas personas caminando. Esto nos quiere decir que a pesar de que la pandemia terminó, Auriel se siente inseguro al salir, y Room le ha causado una gran depresión. El siguiente video en la historia podría ser No lo saben, y aquí hay algo muy importante. Esta vez vemos a Room y no a Auriel, solo que tiene una máscara puesta. En la escena también hay una reunión con varias personas platicando. Lo que la máscara de Room quiere decirnos es que está aparentando estar bien, pero detrás de eso solo hay sentimientos de depresión y soledad. Las personas a su alrededor no se dan cuenta de esto, y es por eso que el video se llama No lo saben. Pero en otras palabras, lo que Room quiere decir es tengo depresión y me siento solo, pero ellos no lo saben. Continue parece ser el menú de un videojuego, pero en realidad nos da más contexto de la historia. Cuando Auriel elige la opción de continuar, el caos se desata. En este video también se nos introduce a este personaje con cabeza de animal. Este de hecho se llama Dogtooth.
Doctus en realidad podría representar el enojo, y en el video vemos cómo apuñala a Room. Lo que creo que nos quieren decir con esta escena es que Aurel usaba su enojo para continuar. También nos damos cuenta cómo intentaba detener todos estos sentimientos negativos, pero como sabemos no lo logró. En el video conocí a un ángel hermoso, Room habla de buscar algo que no puede encontrar. De hecho esto lo confirmamos en el video de Completamente Amado. En este video Room explora y atraviesa varias habitaciones mientras habla de algo que otras personas tienen. De hecho sus palabras son, lo he visto, he oído de él, te he buscado, pero es en vano. Lo que Room está buscando en realidad es el amor, y por eso vemos referencias a esto más adelante. El problema con Aurel es que ha caído en tanta depresión y soledad que le impiden interactuar con otras personas, por lo tanto le es imposible encontrar el amor, y a cambio de esto siente mucho miedo. Pero regresemos a la cinta del ángel. Aquí tenemos algunos pasajes bíblicos que dicen, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al principio estos pasajes no tienen mucho sentido, pero después vemos esta conversación de Room con el ángel, y este le dice, levanta la vista de tu reloj y dime cuándo concederás el perdón al que más falta le hace. La frase es algo rara, pero creo que el ángel quiere decirle a Room que no sea tan duro consigo mismo y que siga adelante. Lo mismo ocurre con los pasajes de la Biblia. El video trata de mostrar que a pesar de que Room tiene todos estos pensamientos de culpa, aún le es posible salvarse y retomar la vida de antes, solo que aquí hay un nuevo problema. Si observamos la descripción de este video, Room nos dice, y me dijo algo que no quería escuchar. Es decir, si conectáramos el título del video con la descripción diría, conocí un ángel hermoso y me dijo algo que no quería escuchar. Por lo tanto, Room da a entender que no quiere escuchar este tipo de consejos positivos, y que quizás sea tarde para él. Hello, Uriel. Ok, es lo que les dije al inicio, de que es la misma persona pero distintas personalidades dependiendo el color que esté. Y en este punto de mi investigación llegué a algo que no esperaba encontrar. Dentro de este canal de VoiceBert también hay un video corto. En este video vemos lo que parece ser un sitio web, pero segundos después aparece un código QR que empieza a cambiar una y otra vez. Cuando escaneé cada uno de estos códigos aparecieron imágenes bastante oscuras. Y finalmente llegué a esta. En ella puedes ver una foto de alguien sosteniendo un cuchillo, pero en el fondo hay un código hexadecimal. Cuando lo intentas traducir en Google te dice algo como esto, vendré por ti, es lo que él hubiera querido. Y aún no entiendo qué quiere decir esta imagen, pero claramente la historia está evolucionando, y se vuelve más real y oscura. Pero prepárate porque es momento de explorar más sobre Aurel, y ver qué más podría suceder en esta historia. Las manos. En este video vemos nuevamente al ángel y dice, y se les dijo que este era el precio a pagar, un complejo interminable, pero árido más allá de toda medida. Desesperados lloraron, no de tristeza, sino de amargura, la avaricia de su ciega promesa. Bueno, este video es corto, pero hay unas pistas importantes que descubrí, solo que antes de verlas debemos avanzar un poco más. El siguiente video en la lista es Ordenanza de Zonificación. Lo primero que vemos es a Quilt God, después Doctus aparece cargando a una persona, y por debajo en un hoyo se encuentra Room. Está bien turbio ese ángel, what the fuck. ¿Le gano o qué? What? Le quito el corazón. Llego con el Dorito y el Dorito se lo come. Muy turbio. No hay mucho contexto de lo que está pasando, pero a los pocos segundos comienzan a pelear. Momentos después, Doctus pierde, y la persona que trae cargando cae en el hoyo. En cuanto cae, Room lo empieza a devorar.
Después pasamos a otra escena, y ahora Rum inicia una conversación con un personaje nuevo. Esta vez es una figura blanca. Tiene esta boca de aspecto realista negra. Tampoco tiene ojos, y lleva picos en la cabeza. Lo voy a intentar. Responde rápido y honestamente. Sí, puedo. ¿Sabes lo que debes hacer? Gritar. Después de toda la conversación, la parte más importante es cuando le dice a Rum que el complejo es una aberración. Más adelante también le dice, ¿sabes lo que debes hacer? Gritar. Gritar para que nadie pueda ignorarlo. Hemos visto la palabra complejo mencionada en otros videos, pero por lo que entendemos, complejo se refiere a la conexión que hay entre cada uno de estos personajes. Todos están conectados en la mente de Auriel hacia estos sentimientos negativos, o por lo menos eso parece. Lo agarro, le quito la máscara y se la pone, sigue fingiendo que está bien. What? Y salió y ahora pelea con esa cosa de los brazotes. Ok, tiene sentido. Después de la conversación vemos a Rum arrancarle el rostro, ponérselo, y momentos después se vuelve poderoso. En la siguiente escena lo vemos salir de un hoyo. Finalmente mata a Quil'Goth, pero se convierte en una aberración. Creo que lo que el video quiere mostrarnos es lo que ocurre dentro de la cabeza de Auriel. Es decir, tiene todas estas emociones peleando, pero aún así es en vano, y la depresión siempre termina ganando. Una pista de esto lo vemos en la descripción del video. Nos dice, un final, una continuación. Un comienzo. Está larguísimo, ¿cuánto dura esto? Es esquizofrénico, no se toma las pastillas. En el video de Ashes vemos algo diferente. Lo que tenemos es un fragmento nuevo de la vida de Auriel. Aquí lo vemos intentar seguir con su vida, pero las escenas comienzan a cambiar, y de la nada aparece una criatura monstruosa caminando por un bosque. Es un nudo. No, es una referencia a lo que estoy pensando o qué. Mientras la criatura avanza más y más, Auriel se pone ansioso. Finalmente este animal avanza hacia la cámara, y en ese momento hay una transición hacia Auriel. Esta vez tiene lo que parece una cuerda en las manos. Lo que creo que tenemos aquí es otra muestra de lo que siente. El monstruo representa las emociones negativas que de vez en cuando acechan la mente de Auriel. Y quizás lo que la cuerda nos quiera decir es que Auriel considera el suicidio. La automatación. Ok. Está refumada toda esta historia. El siguiente video dice www.blind. Alguien inicia lo que parece ser una interfaz de computadora, después ejecuta un programa. En pantalla comienzan a aparecer varios códigos hexadecimales, y si los traducimos dicen algo como esto. No te quieren aquí. Estoy consiguiendo lo que necesito y me arruinarás suavemente. Quemando, quemando. Quemando a ciegas. Abre los ojos a la llama y nunca cuestiones mi circunstancia. El video continúa. Lo que nos muestra es un directorio con varios registros, pero las dos cosas importantes que parece ver aquí es el nombre de la terminal. El nombre dice Cláusula Serafín, y sabemos que Serafín es una forma de referirse a cierto tipo de ángeles. El único ángel que hemos visto hasta ahora es aquel que parece un 100 pies gigante, así que quizás tenga algo que ver con esto. Más abajo vemos que el nombre de usuario de esta interfaz es Covenant, y por ahora es difícil saber a qué se refiere esto, pero continuemos. ¿Estas serán imágenes de verdad o qué? Breach, and it was accounted for.
so, it must be said unto the listener, stop this immediately. Control yourself. There is so much more to your fundamental construction. Perhaps it is hard to believe, but all you have ever been is burning. It is nothing short of beautiful. Okay, y esas eran las imágenes. Segundos adelante, el video nos deja otro pasaje de la Biblia, y este dice Romanos 3:16. Si lo buscas en internet, verás que dice, la destrucción y miseria están en sus caminos. Después de esto, la escena cambia. Ahora vemos a un hombre sentado. Su cara está tapada con una figura de origami. En el fondo vemos 11 cruces dibujadas en una pared. El hombre comienza a hablar y dice, detén esto inmediatamente. Contrólate a ti mismo. Tal vez es difícil de creer, pero todo lo que ha sido está ardiendo. Es nada menos que hermoso. Mientras el hombre dice esto, el video cambia y nos muestra una serie de links. Estos te llevan a 4 imágenes, y aquí encontramos diferentes textos que dicen, te cantaré, te amaré, él estará muerto, y lo odiaré. Sin duda este es el video más confuso hasta el momento, pero parece tener alguna conexión con el ángel que vimos un video atrás. Creo que otra pista está en las palabras arder y quemarse. Al parecer es otra manera de referirse a la depresión, pero veamos qué más hay. No se supone que ya se los habían comido. El siguiente video se llama Una carta de amor. Comienza con Dogtooth corriendo hacia Room. Después hay una pelea. WTF con la máscara. Me encantan estas peleas con la música de fondo. No lo acuchillaron, el perro. Your ideals will cost us everything. This is the only way in which it matters. O sea, significa que vencieron la depresión, vencieron los malos sentimientos. Why are you still here? Why do you still call this place home? I am owed nothing. Where is your song? What of your wings? They are forfeit. Aquí pasamos a otra escena. Vemos a Room hablar nuevamente con la figura a la que le arrancó el rostro. La figura de blanco le dice, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué aún llamas a este lugar casa? Pero cuando esta figura de blanco le pregunta a Room dónde están sus alas, Room le contesta diciendo que están perdidas. Ok, entonces esa máscara es importante, se pone la máscara para aparentar que está bien cuando en realidad está sufriendo. Mientras la conversación sigue, escuchamos el sonido de una puñalada. Después vemos a Dogtooth con la mano estirada. Y finalmente, Room cae. ¿Acaso se tiene que perdonar a él mismo? Estoy entendiendo todo este video a la primera, al que tiene que perdonar es a él mismo. Hay que ver qué más dice. What the fuck. En la última escena vemos a Dogtooth parado, y hace una señal diciendo te amo. Después hay un corte y aparecen estos textos en francés para despedirse de nosotros. Si los traducimos dicen lo siguiente. Solo hay una felicidad en la vida, es amar y ser amado. No te escondas más, clava un cuchillo en tu garganta, así es como avanzamos. Sin duda este final fue triste, parece que Uriel está condenado a sufrir, pero armemos las piezas finales e intentemos ver qué nos quiere decir Voicebert. La primera pista está en el video de preludio. Si vemos la descripción hay un texto que dice esto. ¿Cuándo el hogar se convierte en un complejo? ¿Cuándo se convierte un complejo en hogar? Ya vimos que el complejo se refiere a todas estas emociones negativas, pero además esta frase se conecta con el video de una carta de amor. En este vemos a Room peleando hasta que esta figura se aparece y le pregunta, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues llamando a este lugar casa? La casa de la que nos están hablando se refiere al complejo de Uriel. Es decir, ha estado tan hundido en depresión y soledad que no puede ver más allá. Si regresamos al video de Ashes vemos que al final le dan una cuerda a Uriel, y como ya vimos esto hace referencia al suicidio, o por lo menos nos están diciendo que este tipo de ideas son cada vez más frecuentes en su cabeza. Pero regresando al tema de esta figura blanca, lo que pienso es que podría ser otro ángel. Es por eso que intenta aconsejar a Room diciéndole que el complejo es una aberración, pero cuando le dice que debe de llorar para no ser ignorado se refiere a que buscar ayuda es algo bueno. Y hablando de esta figura blanca, durante este video también vemos una pelea entre Dogtooth y Quilt God. Creo que en realidad Dogtooth no representa el enojo o la ira de Uriel, sino más bien el optimismo y la positividad. En el caso de Quilgoth parece que representa lo opuesto, es decir, el complejo. En este video lo que vemos es el optimismo intentando salvar a Uriel, pero se encuentra con el complejo,
Este detiene el optimismo, y finalmente Auriel cae en este hoyo que representa la depresión. Otra pista importante la vemos en la descripción de este video. Aquí nos dicen, un final, una continuación, un comienzo. Pero en palabras más fáciles, lo que nos dicen es que este video representa el fin del optimismo y el comienzo de la depresión. Entonces lo que parece que Voicebert intenta enseñarnos es una lección acerca de la depresión. Pero aún hay más. Pero los ángeles que son, como los pensamientos buenos que aún tiene o qué. Regresando al video de una carta de amor, hay tres códigos QR. Cuando escaneé el primero, me llevó a un video donde vemos a esta persona real agachada en el piso. Se encuentra en una habitación vacía. También parece que está dibujando algunos bocetos de los personajes de estos videos. Lo que estamos viendo aquí en realidad es el creador de todo esto, es decir, al dueño de este canal. El siguiente código me llevó a otro video. En este vemos a la misma persona en la misma habitación, solo que no está dibujando. Esta vez tiene un hacha en la mano. Y momentos después... No, se cortó el brazo. Parece que se corta uno de sus brazos. El tercer código me mostró un video más. En este parece que vemos a la misma persona, solo que ya no tiene un brazo. Después una figura de origami se le pone en el rostro. Y eso no es todo. En realidad, cuando juntas el título de cada uno de estos tres videos, obtienes un link y te lleva a esta imagen. Mucho texto. Lo que podemos ver es una carta, y parece haber sido escrita por la persona que vemos en estos videos. Esta vez el texto está dirigido a nosotros, y nos dice: estoy despierto solo en el centro de mi casa mirando la pantalla de mi computadora. He estado trabajando en el proyecto durante meses, y he estado ardiendo durante semanas. He estado luchando contra el complejo y me ha estado matando. No puede soportar la idea de que lo arrojen así, por lo que me ahoga lentamente hasta que mi visión se nubla hacia eso que puede controlar. La ansiedad se ha abierto camino en mi arte, algo que siempre había considerado sagrado. El complejo puede ahogarme, pero lo he envenenado, y se está muriendo más rápido que yo. Adiós, Room. Entonces, lo que parecía ser una serie que intentaba darnos un mensaje sobre la depresión dio un giro, y se ha convertido en algo más oscuro. Así que esto es Voicebert, un viaje catastrófico hacia la mente de una persona. En el último par de meses han salido más videos de esta serie, y pronto regresaré para mostrarte la segunda parte. Ala tiene más, o sea que hay más historia de Lourdes.